WrestleMania ha sido el hogar de tantos combates y momentos memorables, que definen al evento como uno de los más grandes jamás creados. Sin embargo, a menudo es fácil descuidar algunas luchas que pueden no haber tenido la misma importancia histórica, pero ciertamente se han ganado el reconocimiento por su calidad. En el transcurso de 35 años, una gran cantidad de combates han sido subestimados por fanáticos e historiadores, los cuales son luchas que cuentan historias sólidas y dejan al público más que satisfechos con el atletismo y el entretenimiento en exhibición. Así que con el motivo de la edición número 36 del evento más grande de todos, y porque con 10 no eran suficiente, hoy veremos a esas 15 más infravaloradas en la historia de WrestleMania. WrestleMania 2 es fácilmente considerado una de las peores noches en la historia del magno evento. Y es que al celebrarse en tres ciudades distintas, y a diferente hora, la mayoría de los combates en cartelera merecen olvidarse dado a su mala calidad. Pero dentro de todo lo malo, salió algo bueno, y fue en forma de una de las mejores luchas por parejas en la historia de WrestleMania, donde el Dream Team, conformado por Greg Valentine y Brutus Beefcake, defendían el oro por parejas frente a Davey Boy Smith y Dynamite Kid, los British Bulldogs. Incluso otro después, el ritmo, la intensidad y el dinamismo del combate siguen siendo asombroso. Este es un verdadero combate de exhibición para el infravalorado Greg Valentine, ya que juega sucio como todo un buen heel. Sin duda que esta lucha merece más reconocimiento del que tiene. Puede parecer extraño ver una lucha entre Rey Misterio y Eddie Guerrero en esta lista, pero su combate de apertura en WrestleMania 21 no es algo que se escuche en una conversación. Por esas fechas, eran los campeones por parejas, y este combate fue más sobre una competencia amistosa que cualquier otra cosa. No era una amarga rivalidad personal, al menos no todavía. Cuando tomas dos talentosos luchadores voladores, y los pones juntos en el ring, estos van a crear magia. Eso es exactamente lo que hicieron el Latino Heat y el Maestro del 619, con un excelente combate de 12 minutos, abriendo la que sería, una buena edición más de la vitrina de los inmortales. Parece casi imposible decir que en un momento CM Punk y su reinado con el campeonato de WWE fueron subestimados, pero así fue en la edición número 28 de WrestleMania. Su combate ese año fue contra Chris Jericho, el cual, fue opacado por la espectacular lucha de Celda Infernal entre Triple H y el Undertaker, y la lucha de ensueño entre John Cena y The Rock. Impulsado por la ira, Punk fue agresivo desde el comienzo del combate, burlándose del uso de armas que le habrían hecho perder el oro. Fue un comienzo un poco torpe para el encuentro, pero para cuando Punk y Jericho quitaron eso del camino, se concentraron en tener el combate de lucha libre más esperado de ellos. Las cuentas en 2.5 y las reversiones de las maniobras de sumisión al final del combate realmente lo elevaron y dejaron a los fanáticos adivinando qué superestrella saldría victoriosa. Al final, Punk quiso rendir a Jericho, reteniendo el título y llevándose su primer victoria individual en WrestleMania. Los Rockers eran, posiblemente, el mejor equipo de toda la WWF para 1991. Shawn Michaels y Marty Jannetty habían tenido una química inigualable en el ring y finalmente habían madurado hasta convertirse en un acto sobre el que se podría construir toda la división, incluso si Vince McMahon y compañía no hubieran dado ese salto de fe con ellos. WrestleMania 7 comenzó con el dúo dinámico luchando contra el Barbarian y Haku, miembros de la familia Heenan. Un clásico combate por parejas de grandes versus pequeños, vio a The Rockers utilizar su velocidad y agilidad para frustrar a los heels antes de sucumbir a su ventaja de poder. Todavía lograron defenderse y anotar la victoria sobre los Brutos en lo que resultó ser una forma enérgica y llena de acción para dar inicio al espectáculo. La fórmula del combate fue simple y se vio en numerosos combates a lo largo de los años, pero The Rockers estaban en una buena racha, y Barbarian y Haku hicieron un gran trabajo al vender su frustración por no poder detenerlos. Cuando dos hombres grandes de similar tamaño y agilidad se encontraran en el cuadrilátero, seguramente sería un aburrido y lento encuentro, pero en pocos casos como este, el resultado es impresionante. Undertaker y Diesel se vieron las caras en un combate individual en WrestleMania 12.
Dada la calidad de la lucha, sin duda fue uno de los combates más subestimados de la racha del enterrador en WrestleMania. Diesel estaba en la cima de su carrera, y le dio una gran pelea a Undertaker. Cuando ambos hombres mostraron su destreza en el ring, el combate se llenó de varios momentos buenos y caídas cercanas. Aunque Diesel parecía estar seguro de llevarse la victoria, sorpresivamente fue Undertaker quien anotó un punto más a su racha de victorias en WrestleMania. Un encuentro entre JBL y Finlay en WrestleMania pareciera que se pactaría en el pre-show debido a su poca expectativa, pero a estos hombres se les dio la oportunidad de abrir la edición 24 del magno evento. Siendo una Belfast Brawl, JBL y Finlay dieron uno de los combates más divertidos en la historia del evento que se toma con poca seriedad. Esta lucha incorpora la brutalidad y la comedia negra sobre un perfecto marco de tiempo para abrir el show. Esta fue una pelea adecuada entre dos de los tipos más rígidos del negocio, los cuales no tuvieron miedo de hacerse daño el uno al otro, como el spot donde Finlay se lanzaba con un topetazo solo para ser recibido con una tapa de basura por parte del ex campeón de WWE. Este fue un violento festival de spots que presumía de psicología, cumpliendo perfectamente con ser el combate de apertura, uno que se encuentra silenciosamente entre los mejores de aquella edición. Escalones metálicos, botes de basura, mesas, y dos hombres dispuestos, fueron la combinación perfecta para un entretenido combate. El combate más reciente en esta lista proviene del kickoff de WrestleMania 33, donde Austin Aries se enfrentó a Neville, con el campeonato de peso crucero en juego. Estos dos tuvieron una rivalidad que duró varios meses, y los vieron tener otros dos grandes combates, pero sin lugar a duda que su combate en WrestleMania es el mejor. Necesitaron 15 minutos para dar un encuentro de alta categoría que puso a la multitud en la mentalidad correcta para el resto de la velada, demostrando que la división crucero es una en tener en cuenta. Muchos combates de aquella noche eclipsaron al kickoff, pero si vuelves a ver este combate, verás lo bueno que fue, y quizás si se hubiera hecho con un puesto en la cartelera principal, sería mejor recordado. Cody Rhodes entró a WrestleMania como un hombre destrozado. Su nariz se rompió después de un 619 de Rey Mysterio, por lo que la superestrella de segunda generación perdió el control. Su enemistad con Rey Mysterio lo llevó a un nuevo nivel como intérprete, tanto en el ring como en el micrófono. Nunca se habla de su encuentro en WrestleMania 27, no solo porque fue una pelea de media cartelera, sino porque se realizó en una de las peores ediciones del magno evento. Duró solo 12 minutos, pero permitió que ambos hombres mostraran al mundo de lo que eran capaces. Cody controló la primera mitad del combate, alimentado por su odio por Mysterio. Siempre como un babyface resistente, el luchador enmascarado se defendió e incluso casi se lleva la victoria, pero al final fue Cody quien ganaría y vengaría su nariz rota. Es difícil creer que en uno de los WrestleMania más grandes de la historia, se encuentre una lucha inmensamente infravalorada. Kurt Angle y Chris Benoit empezarían una clásica serie de luchas en WrestleMania 17. La intensidad del encuentro aumentó cuando los ánimos estallaron y la frustración se instaló. Los contraataques y las reversiones, las dramáticas caídas cercanas y algunas movidas de sumisión, formaron una lucha que puede no haber tenido la misma reacción de la audiencia como la del evento principal. Desesperado por una victoria, el medallista olímpico finalmente anotó el pinfall mientras sostenía el atuendo de su oponente. En el proceso, ganó la batalla, pero no la guerra, ya que su enemistad con Benoit continuaría durante varios meses y se volvería a encender muchas veces en los años siguientes. La Chicago Street Fight en WrestleMania 13 fue la culminación de una intensa rivalidad aparentemente interminable entre Ahmed Johnson y la Nación de la Dominación, dirigida por Farouk. Llevándose a cabo en uno de los peores WrestleMania de la historia, este encuentro fue eclipsado por el clásico entre Bret Hart y Steve Austin, el cual se había realizado minutos atrás. En una clara desventaja numérica, Johnson reclutó a The Legion of Doom para unirse a él en el escenario más grande de todos, para luchar contra Farouk, Crush y Savio Vega, convirtiéndose en una de las gemas ocultas más entretenidas y agradables en la historia de WrestleMania.
Si bien el combate no cuenta con un gran storytelling o una gran técnica en el ring, este fue un encuentro brutalmente divertido, donde ambas tercias mostraron el odio que se tenía mutuamente. Se hicieron uso de palos, cuerdas, mesas, e incluso, un fregadero de cocina. Al final, Johnson, Animal, y Hag lograron la victoria, y al menos por una noche, los héroes conquistaron a la nación. Una vez más, nos encontramos con otra lucha olvidada, debido a que se realizó en una de las peores ediciones del evento. El ganador de la batalla real, Shawn Michaels, enfrentaba a su antiguo guardaespaldas, Diesel, por el título mundial pesado. El combate tuvo una dinámica interesante ya que el campeón era el face aquí, sin embargo, Michaels fue quien recibió muchos aplausos aquella noche. El chico rompecorazones dio lo mejor y mostró su increíble atletismo como siempre lo hacía. Diesel por otra parte, también aportó para que este fuera un excelente combate. La acción fue tan frenética, que no se utilizó el típico David contra Goliat, sino que se vieron como dos oponentes de igual calibre. Al final, el campeón retendría su título, en una lucha que merecía ser evento principal de aquel WrestleMania 11. La historia de WrestleMania de Undertaker es venerada por todos los fanáticos. Más allá de su racha invicta en el evento, desarrolló una reputación por ofrecer clásicos cada año. Desde tipos grandes como Diesel, hasta maestros del ring como Shawn Michaels. Pero sin lugar a duda, el combate que produjo contra Ric Flair no obtiene la atención que merece. Esta obra maestra sangrienta fue opacada por el increíble combate de ensueño entre The Rock y Hulk Hogan. Este encuentro dio inicio a un resurgimiento de la carrera de Flair. Él y el hombre muerto trabajaron hábilmente peleando a la vieja escuela, con el exceso de sangre y que por momentos parecía ser que Flair se llevaría la victoria con la ayuda de su amigo. Al final, Undertaker acabaría con ambos, aumentado a 10 su racha de victorias en WrestleMania. Incluso con la reputación de Shawn Michaels como Mr. WrestleMania, las expectativas no eran exactamente altas para su enfrentamiento con Mr. McMahon en WrestleMania 22. Vince tenía más de 60 años en ese momento, pero lo que podría haber sido un combate desechable, en el medio de la cartelera, resultó ser un viaje emocionante. Créditos al chico rompecorazones por liderar el encuentro y realizar otra actuación fantástica en la vitrina de los inmortales. Acreditar también la idea de hacer que Shane McMahon y el Spirit Squad interfirieran, ya que añaden grandes puntos a la acción. Una pelea violenta y divertida parece ser una buena combinación para WrestleMania. La razón de que este combate sea olvidado, es que Michaels tiene demasiadas otras luchas de excelencia para hablar primero. Y la idea de que Vince sea parte de un clásico es difícil de aceptar para él, a pesar de la frecuencia con la que ha realizado presentaciones como esta. Chris Jericho y Christian fueron una vez mejores amigos, hasta que Jericho se sintió atraído por Trish Stratus. Esa floreciente relación desvió la atención de Jericho de su asociación con el Capitán Carisma, y creó celos por parte del nativo de Toronto. Una traición impactante dio paso a un enfrentamiento emocional dentro del Madison Square Garden en WrestleMania 20. Jericho y Christian, los mejores amigos convertidos en acérrimos rivales, se conocían tan bien que cada uno podía explorar los movimientos del otro. Hubo muchos reversals antes de que las cosas se calmaran. Más tarde, una preocupada Trish corrió hacia el ring, animando a su interés amoroso. Encontraría su camino hacia el ring a través de Christian y, después de ser empujada a una esquina, accidentalmente conectó a Jericho con un codo en la cara. Christian capitalizó y se anotó la victoria. Después del combate, Stratus reveló sus verdaderos colores, abofeteando a Jericho y saliendo con Christian. Juntos, compartieron un beso apasionante en la parte superior del escenario, mientras el desconcertado Jericho observaba desde el ring. La narración amorosa y la acción dentro del ring se combinaron bien y proporcionaron a los fanáticos un combate realmente fuerte que, desafortunadamente, se perdería entre las 5 horas de duración del evento. Si vamos a hablar de luchas infravaloradas, Roddy Piper contra Bret Hart siempre será una de las más olvidadas de la vitrina de los inmortales. WrestleMania 8 presentó un emocionante evento principal doble, siendo el primero Ric Flair contra Randy Savage por el campeonato mundial, y el segundo sería el choque entre Hulk Hogan y Sid Vicious.
Roddy Piper y Bret Hart realizaron una presentación estelar aquella noche, del mismo nivel que la lucha titular, y mejor que el evento principal. En una lucha bien trabajada y fluida por el campeonato intercontinental, Piper realizó una actuación profesional. Mientras que Hart, volvió a demostrar por qué es un maestro técnico. Una combinación ideal de gracia y brutalidad, hechos para un encuentro imperdible. Tan bueno como fue, merece estar en los mejores combates de WrestleMania con más frecuencia. Si hubiera sido por el título mundial o en el evento principal, eso no sería un problema. Escondido en el medio de la cartelera, Roddy Piper contra Bret Hart, es el combate más infravalorado en la historia de WrestleMania.